Jose Miguel, Beñaran Ordeñana, Argala, oroitzeko bildu gara gaur hemen. Arrigorriagan, bere jaioterrian. Bera oroitzeko eta bere izaera bikoitza aldarrikatzeko. Militante politiko izaera, batetik. Estatu terrorismoaren biktima izaera, bestetik. Beste zeren gainetik, militante politikoa izan zen Argala. Herri honen askapen nazionalarekin eta sozialarekin engaiatua. Baita ere munduko gainontzeko herriekin eta bereziki modu berezian herri horietako guztietako langile eta herri sektoreekin. Baina hori bai, garbi zeukan Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatzea dela Euskal Herriko langileok gainontzeko herriekiko eta herri horietako langile eta herri sektoreekiko egin dezakegun elkartasun ekintza handiena. Euskal Herriarekin eta bertako langile eta herri sektoreekin engaiatu zen. Eta engaiamendu horrek eraman zuen herri honetako dozenaka, milaka, seme alabekin gertatu bezalaxe, errepresioa, erbestea eta heriotza pairatzera. Militante politiko gisa, ekarpen ikaragarriak egin zizkion Euskal Herriaren askapen prozesuari. Guztietan garrantzitsuena, behar bada, trantsizio garaiko analisia izan zen. Bere belaunaldiak argi ikusi zuen, trantsizio demokratiko deituriko hura ez zela trantsizio bat, trantsakzio bat baizik, dena lotuta eta ondo lotuta uztea helburu zuena. Argi ikusi zuen belaunaldiak Espainiar Konstituzioaren eta bere baitako autonomia estatutuen eskutik gure herriak ez zituela ez benetako demokrazia, ez benetako justizia, ez benetako askatasuna, ez eta benetako bakea ezagutuko. Argi ikusi zuen frankismoaren oinordetzarekiko haustura demokratikoa behar zuela Euskal Herriak. Eta argi ikusi zuen, baita proposatu ere, txibertan, horretarako fronte demokratiko subiranista zabala osatzearen beharra. Ba, 40 urte beranduago, esan dezakegu, belaunaldiark bete-betean asmatu zuela analisi politiko horrekin. Esan dezakegu, gaur, orduan baino askoz ere gehiago garela analisi politiko horrekin bat egiten dugunak. Euskal Herrian gehiengo batek, Katalunian gehiengo batek, eta Espainiar Estatuan gero eta sektore sozial zabalagoek. Eta esan dezakegu, analisi politiko horrek inoiz baino gaurkotasun handiagoa duela. 40 años después, podemos afirmar que la generación de Argala acertó de lleno en el análisis político en torno a la transición. Hoy corroboramos que el régimen del 78 tiene muy poco de democrático. Y es que no es un régimen democrático aquel que tiene por jefe de Estado a alguien designado a dedo, ni mucho menos aún a alguien designado a dedo por un dictador. No es un régimen democrático aquel que se vale de la fuerza de las armas para negar el derecho de autodeterminación e imponer la unidad de España. No es un régimen democrático aquel en el que quien manda no es la gente, sino el IBEX 35. Aquel que desahucia personas para rescatar bancos. Aquel que condena a una precariedad y una pobreza crecientes a centenares de miles de niños y jubilados. Aquel que encarcela a tuiteros, a raperos o los chavales de Altsasu mientras deja en la calle a corruptos, violadores y torturadores. Y desde luego, no es un régimen democrático aquel que 80 años después del alzamiento fascista del 36, aquel que 40 años después de muerto Franco en la cama, sigue manteniendo en las cunetas a más de 100.000 republicanos, anarquistas, comunistas e independentistas vascos y catalanes. Berrogei urte beranduago,
berresten dugu frankismoak, frankismo horrek, 78ko erregimenaren muinean errotuta segitzen duela. Hori bakarrik ez, gaur esaten dugu frankismo hori suspertzen ari dela PP-ren, Ciudadanosen eta Voxen neofalangismoaren eskutik. Eta gaur dela eguna, non horren ondorioz, demokrazia formala bera ere arriskuan dagoena. Orduan bezalaxe, Euskal Herriak benetako demokrazia, benetako justizia, benetako askatasuna eta benetako bakea ezagutuko baditu, beharrezkoa du 78ko erregimenarekiko haustura demokratikoa. Beharrezkoa du autodeterminazio eskubidea, beharrezkoa du burujabetza. Eta orduan bezalaxe, gaur ere esaten dugu, horretarako ezinbestekoa dela fronte demokratiko subiranista zabal bat egituratzea. Bai Euskal Herrian, bai estatuko gainerako herrietan, baino bai modu berezian horien guztien artean. Izan ere, esan dugu behin baino gehiagotan, haustura demokratiko hori ez da estatutik etorriko, ez dago horretarako baldintzarik. Haustura hori etorriko da estaturik gabeko nazioetako burujabetza prozesuen eskutik. Así las cosas, y en este sentido, hacemos un llamamiento a la izquierda española, a todo español que se sienta y se diga de izquierdas o meramente demócrata, tal y como ya hizo Argala en su día. Les llamamos a que respalden una alianza de esas características, una alianza en contra del fascismo, por la democracia, por el derecho a decidir de los pueblos, porque no se puede ser antifascista sin ser demócrata, pero desde luego no se puede ser demócrata sin defender el derecho de autodeterminación de los pueblos. Les llamamos a que se comprometan con los procesos soberanistas de Euskal Herria y Cataluña, porque esa es la única opción en la que, en su caso, poder democratizar el Estado español. Esa es la única opción para que, en su caso, y solo en su caso, también pueda construirse un modelo económico y social justo en España. Les llamamos a que de una vez por todas asuman e interioricen aquello que decía Argala, que los trabajadores vascos no somos españoles ni franceses, sino única y exclusivamente vascos. Y lo que nos une a los trabajadores españoles y franceses no es la pertenencia a una misma nación, sino a una misma clase. Militante politiko izateaz gain, Argala estatu terrorismoaren biktima ere bada. Espainiar estatuaren soldatapeko mertzenarioek hil baitzuten, por cierto, Espainiar konstituzio loriatu hori erreferendumera eraman eta 15 egun eskasera. Ba, gaur da eguna heriotza horrek zigorgabe jarraitzen duena. Gaur da eguna ez Espainiar estatuak, ez berau sostengatzen duten alderdiek, ez dutena bere gain hartu, beren ardura, ez hilketa honetan, ez eta herri honen kontra erabili duten violentzia politiko guztiaren gainean. Hori bakarrik ez, gaur da eguna, Estatu Espainolak herri honen kontra violentzia erabiltzen jarraitzen duena. Dispertsioa violentzia delako, presoen zigorrak bidegabeki luzatzea violentzia delako. Euskal Herria naiz Kataluniari erabakitzeko eskubidea indarrez galaraztea violentzia delako. Eta garaien eta garaituen, honen eta gaiztoen, justuen eta injustuen errelato bat inposatzen saiatzea violentzia delako. En este sentido, estos últimos días, esta última semana, desgraciadamente, hemos comprobado y vuelto a ver cómo tanto el PNV como el PSOE y el PP han vuelto a recurrir a la noria de las exigencias de condenas. Les hemos vuelto a oír hablar de suelos éticos y de daños injustos, claro está, siempre en referencia única y exclusiva a la violencia y a las víctimas de ETA, y siempre para interpelar única y exclusivamente a la izquierda abertzale. Pues queremos decirles algo
a todos ellos. Aquellos que diseñaron la dispersión, una dispersión que ya se ha llevado la víctima de la vida de 16 familiares y de 12 presos en las cárceles. Aquellos que gobernaron durante años con el PSOE de los GAL. Aquellos que asesinaron a Churco, a Ina Severio, a Rosa Sarra o a Conchi Sanchiz. Aquellos que recientemente han procurado y han garantizado la más absoluta de las impunidades a los que acabaron con la vida de Íñigo Cabacas. Todos esos no tienen legitimidad para dar lecciones éticas. Aquellos que diseñaron el terrorismo de Estado, que lo organizaron y financiaron. Aquellos que secuestraron, torturaron, asesinaron y enterraron en cal viva a Lasa y Zabala. Aquellos que son los responsables de decenas de miles de casos de tortura a ciudadanos y ciudadanas vascas. Aquellos que esta misma semana han unido sus votos en el Congreso español a los del PP y Ciudadanos para impedir que se pueda investigar la tortura. Todos esos no tienen la menor legitimidad para dar lecciones éticas. Y todos aquellos, los cuneteros del 36, los miembros del partido más corrupto de toda Europa, aquellos que aún a día de hoy se niegan a rechazar el franquismo, aquellos que han vendido decenas de miles de toneladas de bombas a democracias como Arabia Saudí, aquellos que han ido a países como Irak a hacer la guerra y que cargan sobre sus espaldas con la muerte de centenares de miles de personas, todos esos tampoco tienen ninguna legitimidad para dar lecciones éticas, ninguna. Sinistarazi nahi digute, sinistarazi nahi digute, herri hontan gatazka etarekin hasi zela, edo are okerrago, sinistarazi nahi digute, herri hontan ez dela gatazka politikorik izan. Sinistarazi nahi digute, hemen violentzia bakarra eta biktima bakarrak etarenak izan direla. Sinistarazi nahi digute, gerra zikina, legen bihurritzea, tortura, komunikabideen itxiera, eta abar luze hori gure irudimenaren fruitu baino ez dela. Sinistarazi nahi digute eta kokideak terrorista hutsak zirela. Ba, argi eta garbi esango dugu, inork zalantzarik izan ez dezan. Ez dugu errelato hori sekula onartu, ez dugu errelato hori onartzen, eta ez dugu errelato hori sekula onartuko. Batetik ez daukalako zerikusirik herri hontan egiazki gertatutikoarekin, baina bestetik eta batez ere halako errelato baten gainean ez dagoelako ez bakea, ez elkarbizitza demokratikoa eraikitzerik. En ese sentido, hacemos un llamamiento al PNV, al PSOE y al PP a que dejen de una vez por todas de tratar de imponer un relato de vencedores y vencidos. Les hacemos un llamamiento a que de una vez por todas asuman su responsabilidad sobre parte de la violencia y el sufrimiento habidos en este pueblo, tal y como ya ha hecho la izquierda abertzale y tal y como ya hizo la propia ETA. Y les hacemos un llamamiento en especial a que nos dejen hacer nuestro relato, a que nos dejen reivindicar nuestra memoria y a que nos dejen recordar a los nuestros en paz y en libertad. No tenemos la menor intención, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de imponer a nadie nuestra visión de las cosas, pero con la misma contundencia decimos que no vamos a aceptar que nadie nos diga qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que pensar y mucho menos aún qué es lo que tenemos que sentir. Por cierto, y aquí quiero hacer un inciso, hablando de relatos, quiero recordar, alguno de vosotros recordaréis, yo no, porque entre otras cosas todavía no había nacido, como muchos de los que estáis aquí, pero cuando murió Argala se hizo un minuto de silencio en San Mamés y entre otras cosas el entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, dijo: yo no estaba de acuerdo con lo que hacía Argala, pero Argala era uno de los nuestros.
aurrera begira jarrita eta bukatzen joateko, Argala hitzetik hortzera ibili ohi zituen hiru balore, hiru printzipio, hiru irakaspen aipatu nahi nituzke. Konpromisoa, antolakuntza eta borroka. Konpromisoa, el único que puede solucionar los problemas del pueblo, el único que puede solucionar los problemas de los trabajadores, es el propio pueblo, son los propios trabajadores. Beraz, ez delegazionismorik, ez erosokeriarik. Euskal Herria aske eta gizarte eredu justu baten aldarrikapena partekatzen duen inortxo ere ezin da gelditu etxeko sofan, begira-begira. Konprometitu beharra dago, zeinek ahal edo nahiago duen horretan, baina konprometitu, herriak bakarrik salba dezake herria. Antolakuntza, todos debemos organizarnos en alguna cosa, esaten zuen Argalak. Soilik bere burua ongi antolaturiko herriak, lor ditzake helburu handiak. Ba, 1978an bezalaxe, gure buruak antolatu behar ditugu herrietan, lantokietan, ikastetxeetan. Gure buruak antolatu behar ditugu Sortun, Laben, Ernain eta bereziki EH Bildun. Azken hau baita, 1978an herri batasunak bezalaxe, egungo egoeraren aurrean alternatiba erreal bat daukan bakarra. Azken hau baita, 1978an herri batasuna bezalaxe, Espainiar estatuaren aurrean makurtu ez den bakarra, borrokatzeko prest dagoela frogatu duen bakarra. Azken hau baita, 21. mendeko herri batasuna. Konpromisoa, antolakuntza eta borroka. Borrokak ekarri gaitu honaino. Borrokak ekarri duzutik eta bizirik gure herria, Euskal Herria, 21. menderaino. Eta ez egin dudarik, borrokak eramango gaitu askatasunera. Zentzu horretan, behin baino gehiagotan esan dugu, oinetakoak aldatu ditugu, baino bideak betiko bera izaten segitzen du. Ezin izan zena, izango da, dio gaurko ekitaldiaren leloak. Eta horrekin bi ideia nabarmendu nahi izan dugu. Frankismoaren oinordetzarekin hautsi, eta herri burujabetza eta askatasuna erdieste aldera, indarrak batu eta biltzeko saiakera izan zentsi berta. Orduan ez zen posible izan, baina ez egin dudarik, 40 beranduago, aipatu norabide horretan, eta aipatu printzipio horiek gogoan, indarra bilduz gero, posible izango da. Herri honek lortuko ditu askatasuna eta bakea. Herri honek lortuko du estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat. Eta bigarren ideia, duela 40 Arrigorriaga plaza hau, hala erakusten dute argazkiek, militarki okupatu zuten. Eta galarazi egin zuten herriak Argalari azken agurra egin al izan ziezaion. 40 beranduago, esanguratsuki hemen gaude, hitzak neurtu beharrean, mingainari kost egin beharrean, esan nahiko genukeen guztia esan ezin da. Baina ez egin dudarik, iritsiko da eguna, libreki oroitu ahal izango dituguna. Areago, iritsiko da eguna, omenaldirik onena egingo dieguna. Ez inork, ez ezerk, galerazterik izango ez duena. Garaipena. Horretarako, eta Argalak esango lukeen bezala, animo y a organizarse y a pelear. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Herria feminista!